programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de su noticiero que pasa, correspondiente de hoy martes 22 de marzo. Sin más preámbulo, damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que el alcalde Abel Petit acompañó al presidente del terminal de Punto Fijo, Ali Primera, a Carlos García, a las actividades programadas para la celebración del 12º aniversario. El alcalde bolivariano del municipio Carirubana, Abel Petit, acompañó al presidente de la terminal de Punto Fijo, Ali Primera, Carlos García, a la celebración del 12º aniversario con una emotiva eucaristía enfocado en la ardua labor de esta nueva gestión con miras a la recuperación de los espacios de la infraestructura que garantice el buen servicio a los oriundos y visitantes. En este sentido, el presidente de la terminal, Carlos García, agradeció la oportunidad de ser parte de la institución que hoy preside con responsabilidad y desafío ante las tantas necesidades a las que se le ha dado respuesta paulatinamente con el apoyo del alcalde Abel Petit, el gobernador del estado Falcón Víctor Clar, en cumplimiento a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro. Detalló que en estos últimos meses se logró la demolición y se está trabajando en una de las paredes de la cerca perimetral que representaba un riesgo para la comunidad, así como la activación de las líneas de transporte y la nueva tabla de tarifas de los taxis, nuevas actividades económicas, el servicio de taquillas a los usuarios, instalación de aires acondicionados, los cuales se esperan ampliar para el asueto de la Semana Mayor, como lo es el acondicionamiento de los baños públicos, entre otros. Otras de las notas más resaltantes es que se cumple la segunda fase de la jornada Dale Más Vida a Tu Corazón en el Hospital Juvenal Bracho de la Comunidad Cardón. Hola, muy buenas tardes, pueblo de Carihuana. Aquí estamos contentos saliendo de nuestra primera intervención quirúrgica. La primera paciente, la primera bienaventurada, la señora Julia Colmenares, de 66 años de edad. Bueno, complacido con todo este equipo multidisciplinario que ha hecho posible esta hermosa jornada. Gracias a nuestro gobernador Víctor Clar, a nuestro alcalde Benchetti y, por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Todas las entidades bancarias venezolanas retoman su horario de atención hasta las 3:30 de la tarde. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario instó a todas las entidades bancarias venezolanas a restablecer su horario habitual a través de una circular con fecha del 18 de marzo del 2022. En consecuencia, se desaplican a partir de la presente fecha los lineamientos establecidos en la circular 9 de agosto del 2020, respectivamente, explicó. El organismo gubernamental recalcó que las actividades de atención al público de los bancos se realizarán a su horario habitual desde las 8:30 hasta las 3:30 de la tarde. A
Amigo, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Como Changay no hay. El mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changay disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changay, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changay en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Changay, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Lai. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos, y continuamos en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión meridiana de hoy, martes 22 de marzo. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó este lunes que las autoridades incautaron 350 kilos de cocaína y municiones en Falcón. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó este lunes que las autoridades incautaron 350 kilos de cocaína y municiones en Falcón. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad ciudadana en la lucha frontal contra el narcotráfico incautan más de 350 kilos de cocaína y municiones en el estado de Falcón. Lucharemos contra todos aquellos que vilmente tratan de traspasar drogas a través de nuestro territorio, señaló en un mensaje publicado en la red social Twitter. En la información suministrada, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no especificó la ubicación de esta incautación, por lo que se espera en las próximas horas que organismo de seguridad en la entidad aporten mayores detalles. Y
hicieron la aprehensión en flagrancia de una banda dedicada a desmantelar centros educativos y hospitales en el municipio Falcón. Aproximadamente a las 6:50 de la tarde de este domingo, una denuncia oportuna dio como resultado la aprehensión en flagrancia de una banda dedicada a desmantelar centros educativos y hospitales en el municipio Falcón. La máxima autoridad policial en el estado Falcón, Miguel Morales Miranda, explicó que los delincuentes se introdujeron en la parte posterior del CDI Josefa Camejo, sector Manuelita Sáenz de Pueblo Nuevo, y con mandaria en mano desprendieron 9 marcos de hierro en las puertas. Sin embargo, el llamado a tiempo de las autoridades policiales en el Centro de Coordinación Policial número 6 se pudo capturar en forma flagrante a estos elementos, que quedaron identificados como José David de 18 años, Rodney Jesús de 20, Dagny Osvaldo de 22, residentes del sector La Milagrosa, y Michael de 25 de la calle San José de Pueblo Nuevo. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público respectivo para que continúe con lo establecido en la ley. Detienen a 5 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por desvalijar vehículos de Corpoelet. 5 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, un vigilante de Corpoelet y otros 2 civiles fueron privados de libertad a la solicitud del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el robo de piezas de vehículos pertenecientes a la estatal eléctrica. Según dio a conocer el Ministerio Público en su portal, el hecho ocurrió el pasado 27 de febrero del año 2022 en el sector Los Molinos de la parroquia Ayacucho del estado Sucre. El jefe de seguridad de Corpoelet interpuso la denuncia tras percatarse que sustrajeron piezas de los vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la empresa. Luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se identificó a los 5 funcionarios como participantes del hecho, quienes sustraían las piezas de los carros en un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana en complicidad con el vigilante, mientras que los otros 2 civiles eran encargados de comercializarlas en una chivera. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta e Instagram como @falconiatv para más información, y en mi cuenta personal como @grismarpizonava. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas.
En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Y estamos de regreso en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que dos delincuentes murieron tras un enfrentamiento dentro de una unidad de transporte público que cubre la ruta de Caracas, Los Teques. Durante el mediodía del sábado 19 de marzo, dos delincuentes murieron tras un enfrentamiento de una unidad de transporte público que cubre la ruta de Caracas a Los Teques. Mientras el autobús pasaba por el kilómetro 3 de la carretera de Panamericana, los sujetos, quienes se hicieron pasar como pasajeros, perpetraron un robo masivo. Uno de los pasajeros era un funcionario de Polimiranda, quien disparó su arma contra ambos ladrones, quienes murieron mientras que el oficial resultó ileso. El Cuerpo de Investigaciones de la Policía Científica Penal y Criminalística y la Policía Nacional Bolivariana acudieron al sitio para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones pertinentes. La campaña Somos Panas de la Agencia de la ONU medirá empatía de colombianos con migrantes venezolanos. La campaña Somos Panas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, presentó este lunes su empatímetro, una herramienta digital con la que busca medir si los colombianos son empáticos y solidarios, indiferentes o si están en riesgo de cargar el peso de la xenofobia contra los migrantes venezolanos. La oficial de la Información Pública de ACNUR Colombia, Rocío Castañeda, destacó que todo el mundo puede quitarse el peso de la xenofobia, por lo que es clave saber quiénes están en riesgo de cargarla. La xenofobia limita, impide ver las posibilidades que brinda la integración con otras personas y lo peor es que causa daño y dolor, no solo a los refugiados y migrantes, sino también a nosotros mismos cuando tenemos ese tipo de actitudes, agregó. Según Somos Panas, las manifestaciones de xenofobia se pueden presentar en situaciones de presión social y está ligada a los miedos, desinformación y prejuicio, razón por la cual la herramienta busca alertar a la población sobre algunas señales que puedan indicar cuándo una persona podría estar más susceptible de asumir actitudes de rechazo y discriminación. Al empatímetro puede acceder cualquier persona desde su teléfono o computador en la web de Somos Panas, donde podrán hacer un autoanálisis que toma unos minutos y dependiendo de su resultado, quien lo realiza podrá realizar un entrenamiento antixenofobia. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información y en mi cuenta personal como @GraceMarPisoNavas. Quien les habló, Grace Mar Navas, hasta una próxima emisión.